vamos a ir empezando la mesa sobre novedades en el manejo del paciente de alto riesgo cardiovascular. Primero, agradecer a la Sociedad Valenciana la oportunidad para desarrollar esta mesa y, por supuesto, a los patrocinadores que son Sanofi, Amgen y Boehringer, un poco la disponibilidad para traer a estos ponentes de primer orden. Voy a ser muy rápido con las presentaciones porque creo que son de sobra conocidos. Vamos a cambiar un poco el orden. Primero hablará el doctor Miguel Ángel Arnau sobre el manejo de la diabetes en cardiología y posteriormente pasaremos al tema de la dislipemia y del uso de los PCSK9 por el doctor Alegría de Policlínica Guipúzcoa y terminará la mesa el doctor Tuñón con la reducción de riesgo cardiovascular con los niveles de PCSK9. Ya. La verdad es que son horas difíciles para, después de comer un viernes aquí, empezar con los temas estos, pero bueno, vamos a ver si lo intentamos. Dar las gracias en primer lugar a la organización por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, a mí me ha tocado hablar de diabetes un poquito, ¿no? Del manejo desde el punto de vista del cardiólogo. Yo voy a centrar un poco la charla fundamentalmente en los nuevos fármacos antidiabéticos, en los SGLT2, un poco cómo recogen las guías de práctica clínica las nuevas evidencias y deciros quizá un poco pues mi punto de vista, ¿no? Antes que nada, como todos sabéis, yo no soy endocrino, mis conocimientos sobre diabetes son muy muy limitados, de forma que si tenéis muchas preguntas luego se las hacéis a otro porque yo probablemente no os las pueda contestar. Lo que sí que es cierto es que a mí siempre me ha gustado un poco la diabetes. Desde el punto de vista del manejo del cardiólogo clínico, yo creo que es importante que nos impliquemos. Y en ese sentido, bueno, pues voy a intentar transmitiros lo que a mí me parece más importante. Como todos sabéis, dentro de nuestro... Esto es una diapositiva ya clásica. Dentro de los pacientes coronarios, pues aproximadamente un 30% de los pacientes son pacientes diabéticos ya conocidos. Otro 30% son pacientes con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, bien con intolerancia a la glucosa, con glucemia alterada en ayunas. Y realmente solo un 30% son pacientes con un metabolismo normal. De forma que casi 2/3 de nuestros enfermos coronarios tienen alteración del metabolismo hidrocarbonado. Y eso es lo que hace que esto pues, sea muy importante y que, bueno, yo creo que hace unos años se dudaba de si nosotros teníamos que implicarnos o no. Yo creo que eso hoy debe estar superado por varios motivos. En esta diapositiva yo resumo un poco los distintos fármacos que todos conocéis. Como todos conocéis, la diabetes se basa en diabetes tipo 2, en dos fenómenos fundamentales, la resistencia a la insulina y el déficit en la secreción de insulina, y los distintos grupos farmacológicos van a ir incidiendo pues, sobre uno o sobre otro espectro. Y ahí tenemos pues, la metformina o las glitazonas, la pioglitazona, que van a mejorar la sensibilidad a la insulina, fundamentalmente la metformina a nivel hepático y la pioglitazona a nivel periférico. Vamos a tener fármacos que van a aumentar la secreción de insulina, como las sulfonilureas y las glinidas. Fármacos, sobre todo las sulfonilureas, pues cada vez más, lógicamente, yo creo que en desuso o con menor utilización. Los inhibidores de las alfa-glucosidasas, la carbosa, que es un fármaco que inhibe la absorción intestinal y que, como todos sabéis, hoy también es un fármaco pues, con mucho menos uso que hace unos años. Los fármacos que todos nos hemos acostumbrado a utilizar son los DPP-4. Sabéis que son los incretin miméticos y que lo hacen es aumentar la secreción de insulina por parte de las células beta y disminuir la secreción de glucagón a través de las células alfa. Y ahí tenemos fundamentalmente los inhibidores de la DPP-4 y los análogos GLP-1. Y a todo este arsenal pues, se ha venido a sumar, como todos conocéis, los SGLT2, los inhibidores del SGLT2, que es un poco lo que yo me voy hoy a centrar un poquito más. Cuando uno ve cualquier guía de práctica clínica, cualquiera, absolutamente cualquiera, el fármaco de primera elección, el primer eslabón en la cadena, es la metformina. ¿Y eso por qué? Pues porque realmente el único estudio en que se basa esa afirmación, en que se basa esa recomendación, como todos conocéis, es el UKPDS, estudio ya clásico de los años 98, y que en el año 98 que se publica la metformina en un subgrupo de pacientes con sobrepeso y fijaros, 300 y pico enfermos, demuestra una reducción del infarto de miocardio, una reducción significativa del infarto de miocardio. Y esta gráfica sería absolutamente superponible si aquí pusiéramos mortalidad total. De forma que, aunque la metformina no redujo eventos microvasculares, sí que se asoció a una reducción de eventos mayores, de eventos macrovasculares, y eso es lo que la sitúa con ese estudio.
Luego hay múltiples metaanálisis que ponen en entredicho esto, pero en fin, a fecha de hoy, metformina, primer eslabón terapéutico, si no hay contraindicaciones. Como todos sabéis, desde que la rosiglitazona, digamos, es retirada del mercado, por la alerta de que si aumentaba la incidencia de infarto de miocardio, junto con los estudios, el ACOR, el ADVANCE y el BAT, que no demuestran, incluso el ACOR tienen que pararlo por un aumento de mortalidad, todo eso lleva un poco a que la FDA y a que la EMEA obligan a las casas farmacéuticas, a la industria, a documentar que los fármacos que utilizamos son seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y así surgen multitud de ensayos, tanto con inhibidores de DPP-4 como con SGLT2 o con GLP-1, muchos de ellos todavía en desarrollo, algunos ya finalizados, que son un poco los que hoy podemos aquí comentar. Hay muchísimo ensayo, algunos realizados, como digo, otros en marcha. De los DPP-4, todos conocéis lo que está publicado. El estudio SABOR y el estudio XAMIN, con sarsagliptina y con alogliptina. Año 2013 se observa una incidencia de lo que es el evento combinado de muerte, infarto o stroke absolutamente superponible. Las curvas son, como veis, absolutamente idénticas. Y el estudio TECOS con sitagliptina, año 2015, pues exactamente lo mismo. Yo la verdad es que tengo que decir que cuando yo me leí el estudio SABOR año 2013 y vino el representante del laboratorio a comentarnos el resultado, decía, bueno, a ver, ¿cómo nos lo va a vender? ¿No? En el sentido de decir, a los cardiólogos estamos acostumbrados que un fármaco o es mejor o no lo usamos. Claro, eso es lo que nosotros hacemos siempre. Claro, cuando uno te viene, ¿no? Es que no es peor que placebo. Y entonces dices, joder, faltaría más, ¿no? Quiero decir, es una cosa... Pero bueno, ¿cuál es lo que subyace a este asunto? Lo que subyace es que, aunque sea igual que placebo en cuanto al evento combinado de muerte, infarto o stroke, lo que sí que está clarísimamente demostrado es que el control de la glucemia va a disminuirte las complicaciones microvasculares. Y en base a eso, y demostrando esa eficacia cardiovascular en el sentido de seguridad cardiovascular, es cuando se acepta, y en todos los protocolos, el DPP-4 se mete hasta ahora como segundo eslabón terapéutico. Los GLP-1s fueron fármacos que cuando salieron tuvieron, a nivel fisiopatológico, a nivel teórico, una gran cantidad de potenciales ventajas a nivel cardiovascular. Se desarrollaron, o están en desarrollo, pues un montón de estudios, de los cuales el único que está publicado a fecha de hoy es el estudio ELIXA, con lixisenatida, que es un estudio, como veis, realizado en pacientes con síndrome coronario agudo y en donde la incidencia de eventos es absolutamente superponible igual a placebo. No he dicho antes, el estudio SABOR hubo una alerta un poquito de si había con sarsagliptina una incidencia un poquito mayor, significativa, de reingresos por insuficiencia cardíaca. Esto en el estudio lixisenatida se ve que no es así. Y eso es lo único que tenemos a fecha de hoy, con lixisenatida. El estudio LIDER y el estudio SUSTAIN ya están acabados, ya están finalizados. El estudio LIDER se va a publicar ahora en la ADA, en junio, dentro de un mes. Y lo que sabemos, por digamos, comunicaciones de prensa de cómo salió el estudio, que el estudio ha salido favorable. Favorable en el sentido de reducción del evento primario, de muerte, infarto y stroke, y además de cada uno de los componentes por separado. No sabemos a qué nivel, porque eso no está publicado, pero eso es lo que dice la nota. Y en el estudio SUSTAIN, exactamente lo mismo, con semaglutide. Es un fármaco todavía no comercializado, pero el estudio, por lo visto, ha salido favorable. Esto lo digo también porque probablemente, si en un campo de la medicina o de la cardiología los efectos de clase de los fármacos están muy en entredicho, es el de la diabetes. Es decir, las sulfonilureas son en general malas, pero unas peor que otras. Las glitazonas, pues fijaros, la pioglitazona persiste y la rosiglitazona tuvo que eliminarse del mercado con unas, incongruencias por parte de los metaanálisis que salieron impresionantes, pero bueno, se retiró del mercado. Y con lixisenatide, pues efecto neutro, mientras que los otros al parecer son beneficiosos. Por tanto, yo no sé si el efecto de clase de los fármacos antidiabéticos se puede extrapolar a otro fármaco concreto. Bueno, y así llegamos a los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores del SGLT2, como todos sabéis, la glucosa se filtra a nivel del glomérulo
y prácticamente la totalidad de la glucosa filtrada es reabsorbida a través del cotransportador sodio-glucosa, el SGLT2, que está en la parte proximal del túbulo contorneado proximal, y ahí se reabsorbe el 90% de la glucosa, y el 10% restante se absorbe a nivel del SGLT1, que está un poquito más distal, en el segmento S2-S3 del túbulo contorneado también proximal. Y ese mecanismo, lo tenéis aquí en la parte de arriba, es un mecanismo de transporte activo, en donde el sodio y la glucosa, a través de ese transportador, introduce el sodio y la glucosa dentro de la célula, que precisa de la bomba sodio-potasio-ATPasa, y la glucosa a través de un transportador pasivo, que es el GLUT2, ya pasa a la sangre. Realmente, si hacemos un pequeño repaso fisiopatológico, que a mí me vino muy bien, pues lo que es la glucosa filtrada depende del filtrado glomerular y la glucemia plasmática. Si nosotros tenemos un filtrado glomerular normal, pongamos de 125 mililitros minuto, y tenemos una glucemia normal, pongamos una glucemia media de 100 miligramos decilitro, lo que vamos a tener es un filtrado de glucosa de 125 miligramos por minuto, que si multiplicáis tenemos unos 180 gramos día de glucosa que es filtrada en el glomérulo en condiciones normales. Y toda esa glucosa en condiciones normales es reabsorbida, y eso es lo que hace que la glucosuria sea cero o prácticamente cero. Mientras que en pacientes con diabetes, incluso que caiga un poquito el filtrado, dentro de la normalidad, el tener una glucemia plasmática mayor provoca que la cantidad de glucosa filtrada en el glomérulo sea lógicamente mayor. Y lo que ocurre es que existe un mecanismo, un poco un feedback de retroalimentación positivo. Es decir, ¿a nosotros qué nos gustaría? Que si se filtra más glucosa, que la glucosa no se reabsorba y se elimine. Pues no, el riñón diabético aprende a decir, yo tengo más carga de glucosa, expreso más SGLT2 y reabsorbo más glucosa. Con lo cual, a pesar de que haya más glucosa filtrada, es capaz de reabsorber más glucosa, y esto, bueno, pues es un efecto un poco nocivo o perpetuante, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros damos un fármaco de este tipo, tanto en un sujeto normal como en un sujeto diabético? En los dos. Pues que tenemos glucosuria. Eso es el mecanismo de acción de este fármaco. Tú inhibes el SGLT2 y entonces lo que haces es que la glucosa que tendría que reabsorberse no se reabsorbe, ¿vale? Y la glucosuria que solemos tener oscila entre 30, 40 gramos y 60, 70, 80 gramos. Entre 30, 80 gramos. Si calculáis 70 gramos, por ejemplo, eso suponen 7 por 4, 28, 280 kilocalorías de pérdida diaria. Eso es lo que hace que estos fármacos, además, pierdan peso. Peso que no depende solo de que orines un poquito más por diuresis osmótica, que esa diuresis es de 400, 500 mililitros día, sino de que disminuye la grasa visceral por la pérdida calórica. ¿Y todo eso en qué se concreta? Pues como todos sabéis, en el estudio EMPARED, que es un estudio publicado el año pasado, en donde se cogió a pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, estamos por tanto en el contexto de prevención secundaria, y con dos cositas más, con una hemoglobina glicada, pongamos entre 7 y 10, y con un filtrado glomerular por encima de 30. Son, digamos, yo en la práctica clínica me fijo en esto. Prevención secundaria, hemoglobina glicada entre 7 y 10, filtrado glomerular por encima de 30. Y en ese contexto se randomiza a los enfermos a placebo o a dos dosis de empaglifosina. Y todos sabéis cuál fue el resultado. El endpoint primario, que fue el combinado de muerte cardiovascular, infarto o stroke, fue reducido de forma significativa en el grupo empaglifosina. Con las dos dosis, tanto la de 10 como la de 25, absolutamente superponibles. Y esto se consigue a expensas fundamentalmente de reducciones en la muerte cardiovascular. Reducciones importantes. Ya no digo significativamente relevantes, sino clínicamente relevantes. Quiero decir, un 2,2% de reducción absoluta de mortalidad a 2 años vista es un dato muy importante desde el punto de vista clínico en una población muy frecuente como son los diabéticos con cardiopatía. Y no solo eso, sino que esto eran endpoints secundarios, se logró reducir la mortalidad por cualquier causa y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y fijaros, una cosa interesante que no sabemos explicar, que no hay una explicación clara o evidente, y es fijaros cómo se separan las curvas. Las curvas se separan tanto para la muerte cardiovascular como sobre todo para las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca desde el principio. Dice, bueno, pues será por el efecto diurético de estos fármacos. El efecto diurético es modesto. Y los diuréticos nunca han demostrado esto. Entonces, aunque el efecto diurético es lo que todos nos apetece decir, que
que esto, todo esto sea por efecto diurético, no está absolutamente nada claro. Pero lo que sí que es que es de los primeros, el primer estudio después de casi 30 años que logra en este campo reducciones importantes, significativas y clínicamente relevantes de eventos cardiovasculares. ¿Perdón? Sí. Bueno, como sabéis, eso lo consigue a través de una reducción ligera de la glicada, del peso y también un poquito de 4 milímetros de presión arterial sistólica y 2 de diastólica, con muy pocos efectos secundarios, fundamentalmente infecciones genitales. Infecciones urinarias son las mismas, las infecciones genitales sí que aumentan un poquito, el 10% en mujeres, el 5% en varones. Sabéis que hay muchos otros estudios en marcha, que no tenemos los resultados, tanto con CAMBAS, con canaglifosina, como el de Claire con dapaglifosina, y parece, por los metaanálisis que se han publicado últimamente, que con estos fármacos todo va un poco en la misma dirección. De hecho, si miráis este metaanálisis hecho con dapaglifosina, y si pudiéramos compararlo, es decir, si cogemos el evento que compara el EMPA-REG, el subgrupo que compara el EMPA-REG, que es prevención secundaria, pues la hazard ratio es de 0,80, cuando el EMPA-REG era de 0,86. Aquí no es significativa por un problema de tamaño muestral. Y para acabar, tres diapositivas nada más, ¿cómo recogen este dato las guías? Pues fijaros, las guías de la ADA pues son igual que el año pasado. Las guías de la ADA no dicen nada. Dicen, metformina primer escalón y segundo escalón ordenado por orden histórico y a la derecha los pinchados. Pero no se mojan a la hora de decir cuál es el segundo eslabón terapéutico. Es curioso que a pesar de que el EMPA-REG ya está publicado y los autores son conocedores de este resultado, la única palabra que citan es empaglifosina se asoció a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no deriva en ninguna actuación distinta. Y exactamente o muy parecido en el protocolo de los endocrinos clínicos, de los endocrinos americanos. Metformina y segundo eslabón, pues el que sea. E incluso cuando dicen, y desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué ha habido beneficio? Beneficio con metformina. SGLT2, posible, pero se queda ahí, imposible. Con lo cual realmente esta evidencia no es recogida como, a mi entender, debería recogerse en las distintas guías de práctica clínica, excepto en la guía canadiense. La guía canadiense se publicó en el año 2013, la próxima es en el año 2018, pero hay un update, ahora en el año 2016, en donde sí que específicamente, fijaros qué dice, primer eslabón metformina, pero si con metformina no conseguimos los objetivos terapéuticos, te pregunta, ¿estamos hablando de prevención secundaria? ¿Estamos hablando de enfermedad cardiovascular clínicamente ya documentada? Porque si es así, el fármaco de segunda elección sería SGLT2. Y fundamentalmente a nivel 1A en empaglifosina, porque es el estudio que todavía tenemos. Si no es así, pues fíjate en otra serie de historias para ver cuál sería el segundo eslabón. Y para terminar, simplemente aquellos de vosotros que os manejéis con pacientes diabéticos, os recomiendo esta tabla de las guías canadienses, porque permiten en prácticamente todos los fármacos ajustarlos en función del filtrado glomerular y no tienes que ir de los DPP4 de tal, aquí tienes todos los fármacos, el ajuste de dosis en función de cuál es su filtrado glomerular. Muchas gracias. Preguntas al final, ¿no? Las preguntas las dejamos para el final, si queréis. Pasamos a la siguiente charla, el uso de inhibidores de PCSK9 por el doctor Alegría. Bueno, los inhibidores de la PCSK9, que son un otro grupo nuevo de fármacos para el tratamiento de algunas hipercolesterolemias y que conviene presentar lo que son, para qué sirven y cómo se utilizan. Y lo vamos a hacer a medias entre el doctor Tuñón y yo. Para empezar, ¿qué son los PCSK9? Yo creo que no hace falta decir casi lo que son, porque la PCSK9 es una proteína que se une al receptor de la SLDL y lo destruye. Es decir, la PCSK9 es una proteína desfavorable, puesto que nos quita receptores de LDL y, por lo tanto, no captan suficientes LDL circulantes y las cifras de colesterol en plasma aumentan. ¿Por qué se llama PCSK9? Bueno, aquí tenéis por qué. Proteína convertasa serotinina quesina de tipo 9. Es un rollo. Mejor es llamarla PCSK9 porque el nombre es un horror. Proproteína convertasa quiere decir que es una enzima proteolítica, una endoproteasa. Subtilisina porque viene del bacilo subtilis y quexina que es una proteína de reuridas. Bueno, esto es un rollo que además a los cardiólogos, digamos, clínicos no nos interesa. ¿Qué son los inhibidores de la PCSK9?
anticuerpos monoclonales frente a esta proteína, la PCSK9, que se desarrollaron cuando se vio que las personas que genéticamente, de forma natural, tenían unas mutaciones en las cuales no se expresaba esta proteína o estaba en niveles infraexpresados, tenían cifras bajas de colesterol LDL. Y se desarrollaron unos inhibidores anticuerpos monoclonales frente a esta proteína y se ha visto que la inyección o dos veces al mes o una vez al mes aumenta el número de receptores LDL, mejor dicho, evita que se destruyan y por lo tanto se capta más LDL y por tanto se reducen las cifras de colesterol de una forma muy evidente. No vamos a explicar por qué lo hacen, pero sí vamos a ver las indicaciones clínicas de los PCSK9, porque es de donde quiero partir para explicar algunas de las ideas que me han parecido interesantes para el auditorio a la hora de meternos a utilizar estos fármacos que ya los tenemos encima y los tenemos a nuestra disposición. Las indicaciones de las fichas técnicas de los inhibidores de los PCSK9 son muy parecidas las dos. Esta es calcada exactamente de evolocumab, pero la de alirocumab es virtualmente igual, excepto la segunda fila, que solo es para evolocumab, pero la primera es en la hipercolesterolemia primaria. Obviamente se excluyen las causas secundarias, que puede ser familiar o no familiar, y también en las dislipidemias mixtas, o bien asociados a las dosis máximas de estatinas, cuando no se consigue con ellas los objetivos correspondientes al nivel exigido para el colectivo al que el paciente pertenece, o bien solos o con otros hipolipemiantes no estatínicos cuando hay intolerancia o contraindicación a las estatinas. Y ahí en azul tenéis subrayadas las palabras clave de toda esta definición. Porque claro, tenemos que saber lo que es la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, tenemos que definir lo que son las dosis máximas toleradas de estatina, por supuesto tenemos que saber cuáles son los objetivos de colesterol LDL, tenemos que saber a qué llamamos intolerancia a las estatinas, y luego una segunda indicación que por el momento solo tiene evolocumab es la hipercolesterolemia familiar homocigótica, la cual apenas nos interesa puesto que casi no la vemos, porque son muy poco frecuentes y además las tratan otros profesionales que son los lipidólogos, entre comillas. Bueno, lo anterior eran las indicaciones de la ficha técnica. Estas son las condiciones de financiación en este país en el que tenemos la suerte de vivir, o en este entorno sanitario en el que tenemos la desgracia de movernos, como queráis expresarlo. Enfermedad cardiovascular establecida con colesterol LDL mayor de 100, es decir, aquí ya se ponen cifras concretas de control, con la dosis máxima tolerada de estatinas, vuelven a repetir el mismo concepto. La homocigota, solo para evolocumab, la heterocigota con colesterol LDL por encima de 100, con la dosis máxima tolerada de estatina, o cualquiera de las anteriores, es decir, enfermedad cardiovascular establecida o hipercolesterolemia familiar heterocigota, cuando haya intolerancia o contraindicación a estatinas y no control de las cifras que se pone en el valor de 100 miligramos por decilitro. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de los objetivos de LDL. Todo el mundo sabéis que ha habido una polémica con si hay que poner objetivos, no hay que poner objetivos. Afortunadamente las directrices europeas, estas son las directrices del 2011, pero las que vienen ahora en el 2016 probablemente no cambien nada. Esto deciden los objetivos de colesterol LDL en función del riesgo. Muy alto, alto, moderado, bajo, esto lo sabéis de sobra, por lo tanto no merece la pena discutirlo. Los objetivos que se ponen son para el riesgo muy alto 70, para el riesgo alto 100 y para el riesgo moderado 115. Esto último con poca evidencia, pero por lo menos por decir algo. Ahora bien, este objetivo de 70 es hoy, mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque el colesterol, o el colesterol LDL, da lo mismo, hasta ahora es una de las pocas, o casi la única variable para la cual no se ha encontrado el nadir de la curva en J. La curva en J es obligatoria, obviamente, porque claro, a cero de colesterol no va a haber cero de mortalidad. Bueno, siempre, claro, un muerto tiene cero mortalidad y tiene cero colesterol, pero bueno, lo lógico es que todo valor biológico tenga que subir en algún momento. Pero el punto más bajo, el nadir de esta curva, todavía no se ha encontrado para el colesterol. Sí se ha encontrado para el azúcar, 100, sí se ha encontrado para la tensión, 120, sí se ha encontrado para el peso, 25 de índice de masa corporal, para el colesterol todavía no. Por lo tanto, esto de 70 es lo que conocemos hasta ahora, pero es posible que baje más.
Y una de las razones por la que bajará quizás sea el que disponemos de fármacos para bajar más, porque hasta ahora se ha dicho 70 porque es hasta donde llegaban los que teníamos hasta ahora. Bueno, las terapias hipolipemiantes que las directrices europeas aconsejan son básicamente las estatinas y luego se pueden añadir pues, otras cosas, inhibidores de la absorción, que no usamos prácticamente nadie, por lo menos en cardiología, y ezetimiba, que en cardiología usamos y a lo mejor demasiado. Bueno, concepto de dosis máxima tolerada y de intolerancia a las estatinas. Bueno, el tratamiento de base para bajar el colesterol LDL, estatinas, hasta la dosis máxima recomendable, que es la dosis testada o tolerada. Pero puede pasar que no sea aplicable, el paciente tenga por lo que sea una intolerancia, tenga una alergia o lo que sea, o una contraindicación, en cuyo caso quedaban como recursos ezetimiba o resinas. O que no se tolere, en cuyo caso hay, ya veremos ahora, algunas cosas que hacer, o que no sea suficiente, en cuyos casos hay que añadir otras cosas para conseguir los objetivos de LDL y también otros, que no hay que olvidarlos. Las directrices estadounidenses enfocaban las cosas de otra forma. Simplemente decían, hay que dar estatinas a los grupos en los cuales se ha demostrado en los ensayos clínicos que han sido eficaces. Estos grupos eran estos cuatro. O bien los antecedentes de enfermedad cardiovascular, prevención secundaria, obviamente, o los que tienen primaria por más de 190, los diabéticos con alto riesgo y los que tienen un riesgo alto con el baremo ese famoso que se inventaron que no nos aplica mucho. Bien, vamos a pasar esta y vamos a hablar de qué es intolerancia a las estatinas o qué se entiende por intolerancia a las estatinas, porque es un término que va a salir mucho a propósito de las indicaciones de estos fármacos. La FDA no utiliza la palabra intolerancia a las estatinas porque le parece que da la sensación de que dices que el paciente es incapaz de tomar una estatina y no siempre los síntomas musculares se deben a las estatinas y no siempre los síntomas musculares los causan todas las estatinas y a todas las dosis. Y además el término intolerancia al paciente le suena como diciendo, bueno, estos medicamentos ya no los puedo tomar, los abandono, lo cual, como os podéis comprender, es peor. Por lo tanto, no se utiliza intolerancia a las estatinas, sino insuficiencia a la dosis máxima tolerada, la cual dosis máxima tolerada puede ser cero, pero puede ser también dosis de otra manera. Bien, ya sabemos que las estatinas producen efectos musculares y ya sabemos los efectos que producen. Aquí tenéis el último panel de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, de más o menos cómo se maneja el paciente que tiene síntomas musculares tomando estatinas. Lo primero es excluir otras causas secundarias, obviamente, y suspender la estatina durante 2 a 4 semanas, como si dijéramos un periodo de lavado, y reintentarla de nuevo. Si los síntomas reaparecen, quiere decir que verdaderamente los síntomas estaban debidos a la estatina y por lo tanto hay que hacer alguna cosa. ¿Qué cosas se pueden hacer? No se mojan, pero dan diversas sugerencias. Cambiar de fármaco, bajar las dosis, lo cual significa que nos resignamos a no conseguir el objetivo que queríamos, utilizarlo a días alternos, añadir ezetimiba u otras cosas, y si no se alcanza el objetivo de colesterol LDL con la dosis máxima que el paciente tolera con o sin ezetimiba, pues inhibidor de PCSK9 como alternativa final. Bien, a todo este panorama han venido los inhibidores de PCSK9 que, como veis, por lo menos Evolucumab, que es el que voy a presentar yo, se han estudiado en cualesquiera escenarios que se os puedan ocurrir. Aquí tenéis un resumen de los estudios que se han hecho, los nombrecitos son todos de... Bueno, más vale no hablar de a quién se le ocurrió poner esos nombrecitos, pero están todos los escenarios que se os pueden imaginar y el número de pacientes que se han visto y muchos de ellos terminados. Lógicamente no están terminados los de eventos que presentará después el doctor Tuño. Por ejemplo, en intolerantes a las estatinas, asociados a ezetimiba, reducción del 56% del colesterol LDL. Os aviso que todas las imágenes que vienen a continuación son todas muy parecidas porque las reducciones son virtualmente idénticas. Síntomas musculares añadiendo evolocumab a la ezetimiba, virtualmente idénticos, como veis ahí las columnas, bueno, hay una columna que, la amarilla es inexistente, ahí tenéis los diferentes tipos de dolores
musculares. La morada es todo el conjunto de efectos adversos musculares y, como veis, añadir el volumen prácticamente no suma nada, y las mialgias prácticamente las mismas, los dolores osteomusculares, que aquí podían meterse cualquier otra cosa, tampoco. Es decir, que no se añaden efectos adversos musculares a los que se producen con el tratamiento con esta cetirizina en los pacientes intolerantes. Bueno, hipercolesterolemias familiares, otro gran campo en el cual la indicación es precisa. La hipercolesterolemia familiar homocigota ya os he dicho que es excepcional. Nosotros prácticamente no la vemos porque lo ven solo los súper especialistas en lípidos. Son pacientes muy escasos, por lo tanto vamos a pasar de ella. La heterocigota. La heterocigota es frecuente, pero muy infradiagnosticada, menos del 10% de las personas que lo tienen, porque si se cuenta que su prevalencia demostrada en los estudios poblacionales es de alrededor de 1.500, ahí en esas columnillas a la izquierda tenéis los porcentajes de pacientes que están diagnosticados contando con esa prevalencia. Bueno, pues España está ahí en pequeñajo un 6%. Y además, los que están diagnosticados están fatal controlados. Solo el 21% tiene el colesterol LDL por debajo de 100. Es decir, esta es una carencia evidente de mejores sistemas de detección y de mejores sistemas de tratamiento. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para los que igual les interesa, si no os interesa me decís, pero para los que les interesa os he traído los criterios principales para el diagnóstico de hipercolesterolemia heterocigota, que son los criterios de la OMS. Aquí es, esta es muy complicada porque adjudica puntos según una serie de cosas y la clasifica en tres: confirmada, probable y posible. Esto, la verdad es que a nosotros nos interesa bastante menos. Los criterios del registro Simon-Brun son más sencillos porque divide la hipercolesterolemia heterocigota en definitiva o confirmada, vamos a llamar, cuando hay un LDL más de 155, cuando es en un chaval de menos de 16 años, o más de 190 en un adulto, antes del tratamiento, o la más alta que se registre en la historia del individuo, y tiene xantomas el paciente o los familiares, o bien hay una mutación genética. Y posible, cuando son las mismas cifras que dijimos antes, y o bien historia familiar de infarto precoz, se entiende, menos de 50 años en familiar de segundo grado y menos de 60 años en familiar de primer grado, esto es interesante, o bien hay historia familiar de que algún familiar de primero o segundo grado tiene un colesterol total de más de 290. Eso del colesterol total se ha puesto porque históricamente igual no se utilizaba tanto el LDL o no se medía tanto. A mí me parece lo más sencillo, ¿me falta mucho? A mí me falta un montón, bueno, ya voy rápido. Los criterios para el diagnóstico, os aconsejo que os leáis esta revisión, porque son mucho más sencillos. Colesterol LDL 190 más historia familiar o xantomas. Con esto ya vale. Bien, ¿qué pasa con volocumab? Ya veis aquí, reducción del 60%, independientemente de cuál sea la mutación, si en los receptores LDL. En la homocigota también se reduce, aunque menos. Y el tercer gran grupo en el cual estos fármacos están indicados son en prevención secundaria, alto riesgo cardiovascular y o objetivos no alcanzados. Un medio minuto de propina, gracias, para hablar de la primera causa de que los pacientes no estén controlados, que es la dejadez nuestra o lo que se llama la inercia terapéutica en no intentarlo. Aquí veis el registro REPAR, que está hecho hace muy poco, uno de los que participó es un colega vuestro de la Comunidad Valenciana, Alberto Cordero, y aquí tenéis qué hacen los médicos de este registro, que además sabían que estaban siendo auditados, cuando encuentran colesteroles por encima de 70 miligramos por decilitro en pacientes de muy alto riesgo, la mitad por lo menos con cardiopatía isquémica, o sea, prevención secundaria de verdad. Bueno, pues el 57% hacen algo. Aumentan la dosis de estatina o aumentan la dosis de estatina y además añaden ezetimiba. Pero el 43% no hacen nada y incluso el 18% bajan la estatina. De modo que una de las causas del no control es nuestro poco interés. Y ahora tenemos qué es lo que hacen estos fármacos. Pues ya veis que el volocumab, por ejemplo, organiza el perfil lipídico en la dirección correcta. Sube el HDL, baja los triglicéridos, baja el LPA, baja el colesterol HDL y baja el colesterol LDL hasta el 75%. Asociado a estatinas.
reducciones del 60-70%, con diferentes subgrupos de varones, mujeres, jóvenes, más o menos jóvenes, gordos, flacos, con estatinas de alta potencia o de no baja potencia, con incetimiva sin ella, con cifras de colesterol muy altas, muy bajas. En todos los casos, como veis ahí, es matemático, 60% de reducción. Rápida, para el primer mes ya están las cifras en el valor del 60% de reducción. De 60 miligramos por decilitro de media, 50 y tantos. Y además mantenidas, aquí tenéis durante 2 años, este estudio se llama Osler, y las cifras de colesterol se mantienen. Bueno, y la diabetes la dejo para el final porque así no me van a leer. Muchas gracias. Y ahora la última charla con el doctor Tuñón sobre la reducción de riesgo cardiovascular con los niveles de PCSK9. Buenas tardes a todos, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología por la invitación para estar hoy aquí. Y vamos a hablar un poco de la reducción de riesgo cardiovascular con inhibidores de PCSK9. Decía antes el doctor Arnau que los cardiólogos realmente al final lo que queremos es reducción de eventos, y si no hay reducción de eventos realmente es como que no nos conformamos por la inercia que tenemos y porque estamos acostumbrados a que nuestro fármaco, los fármacos que aconsejamos, se demuestra que realmente hacen algo beneficioso más que bajar una tensión, más que bajar un colesterol. Claro, respecto a reducción de eventos con los PCSK9, que los anti-PCSK9 que ha introducido muy bien el doctor Alegría, realmente ahora mismo no tenemos nada definitivo. Tenemos 3 grandes ensayos clínicos en marcha que corresponden a los 3 fármacos que están ahora mismo, 2 en el mercado y 1 en proyecto. Tenemos el Evolocumab de Amgen, que está en el mercado, con el estudio Fourier. Tenemos los estudios Aspire de Pfizer con bococizumab, no en el mercado, todavía un poco más retrasados, y por último tenemos el estudio Odyssey de Sanofi con alirocumab, que también está en el mercado. Bien, los 3 estudios son bastante similares en cuanto a que buscan gente con alto riesgo cardiovascular que tengan fundamentalmente por homogenizar LDL por encima de 70 pese a recibir los tratamientos habituales. Respecto al tipo de paciente hay alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, en los estudios de Amgen y de Pfizer pues buscan pacientes, o se puede incluir en ellos, pacientes más bien crónicos, y el estudio Odyssey de Sanofi busca pacientes con síndrome coronario agudo que lo hayan tenido en el último año, incluso al principio era que lo hubieran tenido unos meses antes, y por esta razón yo pienso que a lo mejor podríamos ver algún resultado más positivo en este estudio. Y en cuanto a los objetivos primarios, muy similares. La única diferencia en el objetivo compuesto es que los 2 de la izquierda usan muerte cardiovascular y el Odyssey con alirocumab utiliza muerte de etiología coronaria. Yo aquí le veo también una pequeña ventaja en el sentido de que es de esperar que el tratamiento hipolipemiante baje la muerte coronaria, pero en cambio cuando la muerte es por arritmias o por insuficiencia cardíaca sabemos que el tratamiento hipolipemiante no hace un efecto tan claro. De hecho, el estudio Corona con disfunción ventricular, la rosuvastatina fallaba reduciendo eventos. Pero esto es lo que tenemos en marcha. ¿Y cuándo vamos a tener resultados para esto? Pues como muy pronto, yo creo que el año que viene, aunque algunos dicen que quizá tengan para finales de este año. Y hasta entonces lo que tenemos que hacer es arreglarnos con lo que hay. Lo que hay son muchos estudios, como ha contado el doctor Alegría, de los 3 fármacos, demostrando que estos fármacos bajan el colesterol de manera drástica, entre el 50 y un 60% el LDL, sin tener grandes efectos secundarios. Y en cuanto a eventos, tenemos 2 pequeños estudios publicados que salieron en el New England en abril del año pasado. El primero es el estudio Odyssey Long Term con alirocumab, en el que incluían pacientes con hipercolesterolemia familiar o alto riesgo cardiovascular que ya estaban con estatina, la dosis máxima tolerada, incluso otro tratamiento si su médico lo había creído necesario, y que pese a esto tenían LDL por encima de 70. Lo randomizaron a recibir alirocumab o placebo, pero además de mirar qué ocurría con la LDL, fueron a mirar qué pasaba con los eventos cardiovasculares. Y esto podían permitirse hacerlo porque ya no era un estudio muy pequeño, sino que vendían unos 2.300 pacientes, y además el seguimiento lo prolongaron hasta 78 semanas, más de lo que suele hacerse para estudios en los que solo se va a mirar el colesterol. Respecto a los lípidos, el resultado fue el de siempre, y lo que nos mostraba con Evolocumab el doctor Alegría, una bajada del 60% de LDL los pacientes tratados con alirocumab. En el resto de perfil lipídico, también muy similar a Evolocumab, porque encuentro los 3 fármacos bastante similares en este sentido,
Y además de bajar el LDL, evidentemente bajaba la apolipoproteína B, que es el núcleo del LDL, por así decirlo, bajaba lógicamente el colesterol total y el colesterol no HDL, pero además había otras cosas, como que bajaba triglicéridos y sobre todo bajaba la lipoproteína A, que se ha dicho que podría interferir con la fibrinolisis y que por este y otros mecanismos podría ser un factor de riesgo, por lo tanto es un buen dato. Y otro dato atractivo es que subía el HDL, pero no solo el HDL, sino la apolipoproteína A1, que es realmente el core del HDL. Por lo tanto, el perfil yo creo que más idóneo desde el punto de vista lipídico de estos fármacos no puede ser. La cuestión es qué pasa con los eventos. Y aquí, con estos pacientes, ya se consiguió ver que los pacientes randomizados al ilocumab tenían menos incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores, debido a una reducción de la incidencia de infarto de miocardio. No hay que emocionarse porque había 14, 18, 32 infartos, por lo tanto son números muy bajitos. Lo que pasa es que dada la reiterada demostración de que cuanto más bajamos el LDL hay beneficio clínico, pues uno cree que lo más probable es que esto represente algo y represente lo que nos vamos a encontrar a gran escala cuando salgan los estudios de agua, los estudios de eventos. Muy importante era que además el único efecto secundario adverso que había era más mialgia, pero más mialgia sin alteraciones de CPK ni de transaminasas, ni siquiera más problemas de eventos adversos, ni totales, ni serios, ni que llevaran a la muerte, ni de ningún tipo. Por lo tanto, realmente el perfil parece muy bueno. Y además da la casualidad de que en el mismo número de New England salió otro estudio con el evolocumab de Angen en el que se mostraba el mismo resultado. Los pacientes con evolocumab tenían reducción de este objetivo combinado, aunque el diseño sí era un poco diferente. Era diferente en algunos aspectos porque eran más de 4.000 pacientes que provenían de estudios fase 2 o 3. Era diferente que había un poquito de mezcla de pacientes y aquí se añadían los japoneses que funcionan de una manera distinta. Recuerdo la CETP, por ejemplo, la transportadora de los ésteres de colesterol. Es decir, no es lo mismo un paciente japonés que un europeo a muchos efectos y a esto del colesterol pues tampoco. Y luego además el estudio era abierto, no era randomizado, cerrado, doble ciego, e incluso una de las dosis los pacientes podían escoger si usar el evolocumab cada 2 semanas o usarlo una vez al mes. Pero con esto y con todo es muy bueno que los dos fármacos hayan dado un resultado similar, porque nos indica que probablemente lo que vamos a tener son efectos positivos y efectos beneficiosos. Si uno diera que sí y el otro diera que no, tendríamos un problema a la hora de explicar. El mes siguiente, en Annals of Internal Medicine, salió este meta-análisis donde trataban de recoger con algo más de potencia qué ocurría con todos los anti-PCSK9 y la incidencia de eventos cardiovasculares. La lástima es que este último estudio, el Osler, no pudo entrar al ser un estudio abierto y no ser un diseño estrictamente randomizado, doble ciego, y eso fue una pena porque entonces lo que vamos a ver aquí son los resultados que os he contado para long term, pero un poquito ampliados. Lo que se veía primero es que los pacientes tomando anti-PCSK9 tenían una reducción de la incidencia de infartos de miocardio, aunque realmente solamente había 40, con lo cual hay que tomárselo con un poquito de precaución, o 30 y tantos. Luego de angina inestable no podemos decir nada porque hubo 2 episodios, con lo cual ahí nos callamos. Y si nos vamos a mortalidad total, con aquí sí 40 casos de mortalidad, había significativamente menos mortalidad entre los que tomaban anti-PCSK9. Yo creo que el número, la N de fallecidos, es muy pequeña como para decir que seguro que vamos a tener menos mortalidad en los grandes estudios, pero desde luego lo que sí sugiere es que no tienen pinta de tener un problema de seguridad esta familia de fármacos. Si seguimos adelante, en cuanto a eventos adversos serios, aquí es ya mucho más fiable porque hay más de 800 y podemos ver que no hay ninguna tendencia a más eventos adversos en los que tomaban inhibidores de PCSK9. Y por último, en cuanto a casos de aumento de niveles de CPK, que hubo más de 200, también es importante ver que había una reducción significativa de la incidencia de aumento del CPK. Por lo tanto, son fármacos que hasta ahora, evidentemente, parecen tener un gran perfil de seguridad. Otra cosa es que sabéis que hasta el rabo todo es toro. Es decir, hay que acabar los grandes ensayos e incluso no sería la primera vez que ya en fase 4 y comercializado algún fármaco ocasionalmente ha habido que retirarlo porque pasa de usarlo miles de personas a cientos de miles o incluso millones. Pero por ahora, lo cierto es que las cosas mejor no pueden ir. En el último congreso del ACC en Chicago se presentó un análisis en pool de qué pasaba con casi 5.000 pacientes de 10 ensayos del fase 3 del estudio del programa Odyssey con alirocumab, y lo que vieron
es que la reducción de colesterol LDL iba acompañada de la reducción de eventos cardiovasculares esperable para esa reducción de LDL. Insisto, aquí están mezclados pacientes en tratamiento y pacientes en placebo, que nos sugiere que la cosa está yendo bien. Lo siguiente que debemos considerar es si puede haber efectos adversos con los anti-PCSK9. Y la impresión que tenemos es que la cosa está yendo muy bien. Ya con las estatinas, en el estudio PRUVIT, que vosotros recordáis, que era de atorvastatina 80 frente a atorvastatina 40, pues los autores analizaron qué pasaba en los pacientes que tenían, según los niveles de LDL. Entonces establecían estos grupitos, algunos que tenían LDL de menos de 40, otros entre 40 y 60, otros entre 60 y 80 y otros entre 80 y 100. Como os veis, aquí a la izquierda están descritos los efectos secundarios más frecuentes y aquí a la derecha están las PES que muestran que no hay aumento significativo de estos eventos, estos efectos adversos con LDLs de ningún tipo. Es más, incluso el beneficio cardiovascular parecía ser mayor cuanto más bajo fuera el LDL, por lo menos llegando hasta LDLs por debajo de 40. Esto hay que tomarlo con un poco de precaución porque la N de cada subgrupo era realmente limitada, pero ya es un primer apunte que nos sugiere que a lo mejor no tenemos gran problema si nos vamos mucho más abajo de una LDL de 70. El programa Odyssey con alirocumab lo que hicieron fue analizar los resultados de 14 ensayos clínicos de alirocumab, viendo qué pasaba en los pacientes que alcanzaban LDLs de menos de 25 o incluso menos de 15 en dos determinaciones. Y podéis ver aquí, esto sería el porcentaje de efectos adversos para los controles, y aquí para la gente que tiene LDL de menos de 25 y aquí para los que tienen menos de 15, y no había realmente aumento ni a nivel de infecciones, ni de problemas musculoesqueléticos, de tejido conectivo, ni gastrointestinales, ni otros problemas generales, ni de sistema nervioso, que ya sabéis que hay un poco de miedo con posible incidencia de eventos neurocognitivos. No se está demostrando nada en este sentido, por más que los comités de seguridad están mirando esto con lupa, todos los ensayos, no problemas a nivel metabólico, ni de tumores, quizá algún aumento leve de eventos a nivel de los ojos, pero nada más y nada que haga para los ensayos clínicos. Pero, sin problema. La siguiente cuestión sería si vamos a tratar a muchos pacientes con anti-PCSK9 en el futuro, es decir, si los ensayos, porque tenemos dos fases, la fase de ahora y la fase de si salen los ensayos y salen bien. Yo os doy algún dato. En el estudio PRUVIT, que era un ensayo clínico al fin y al cabo, los pacientes con atorvastatina 80, un 37% no estaban en el objetivo. Esto en un ensayo clínico. En otro ensayo clínico, un 7% tenían que dejar el tratamiento con estatina porque el paciente no lo toleraba. Hablamos de ensayos clínicos donde el paciente se selecciona más y las condiciones son más controladas. Y cuando nos vamos al estudio Eurospy, vemos que, por ejemplo, en hombres, solamente un 22%, que era gente con enfermedad coronaria, tenían el LDL por debajo de 70, y en mujeres, solamente un 17%. De media, un 20% está por debajo de 70 de LDL. De acuerdo, esto en el estudio Eurospy, yo cuando lo vi, pues esto es muy bajo. Entonces me fui a datos que tenemos nuestros de un estudio observacional y bueno, los tenemos un poco más altos, pero por debajo de 70 lo que logramos tener es 32 o 33% de la gente, es decir, no más que esto, ¿de acuerdo? Y luego hay que añadir otra cosa, si los ensayos salen bien, al final no van a ser solo la demostración de que estos fármacos van bien, sino que casi seguro que a los dos días o a los dos meses las diversas sociedades van a tener que decir que el objetivo del LDL de 70 hay que considerar bajarlo más, algunos apostamos ya por debajo de 50. Y si de verdad necesitamos ir a 50, fijaros en el pequeño porcentaje de gente que tenemos por debajo de 50. Por lo tanto, yo espero, no es que lo desee, es que al principio he hecho unas cuentas y mis cuentas ahora me sugieren que si los estudios y los ensayos clínicos salen bien, vamos a utilizar más anti-PCSK9 de lo que quizá muchos nos imaginábamos. Y ya, para no pasar el tiempo, como conclusión, es decir, que los anti-PCSK9, incluso añadidos a estatinas, son capaces de bajar de manera drástica el LDL, el colesterol no HDL, la lipoproteína A, los triglicéridos, y además aumentan HDL y APOA1. Por otra parte, en los dos estudios con pequeño tamaño muestral que os he contado, el Long-Term y el Osler, tanto alirocumab como el volucumab disminuían la incidencia de eventos cardiovasculares. Tercero, que se están comportando hasta ahora estos fármacos como fármacos seguros, y alirocumab ha demostrado seguridad con el LDL por debajo de 25, incluso añadiría por debajo de 15.
y aproximadamente entendemos que en 2017 tendremos datos de uno o más de estos tres grandes ensayos clínicos en marcha que nos van a confirmar ya definitivamente si estos fármacos disminuyen la incidencia de eventos adversos eventos cardiovasculares en prevención secundaria. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo por ir un poco con el orden, empezamos con Miguel Ángel, que sí que te quería preguntar un par de cosas. Lo primero, ya que la ADA no se moja, mójate tú, es decir, nuestros pacientes, si son todos de alto riesgo cardiovascular, ¿tú ves a empaglifosina como segundo escalón casi obligado? Yo creo que sí, ya lo he dicho, ¿no? Es decir, yo, mi opinión está más acorde con las ideas canadienses que con la ADA o con la de endocrinos americanos, ¿no? Realmente tenemos solo un estudio, quizás esa es la pega, ¿no? Pero bueno, es un estudio bien diseñado, con buen número de enfermos y con conclusiones muy rotundas, muy concluyentes, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos en prevención secundaria, que es lo que demuestra el estudio, sí que yo creo que debe ser el segundo eslabón terapéutico si no hay ninguna contraindicación. ¿No? El filtrado glomerular te lo permite y estamos entre los 7 y 10 indicados, etcétera, etcétera. ¿Puedo preguntar más? Claro. ¿Tú crees que hay efecto de clase en esta familia de los SGLT2? No lo sé. No lo sé. Es decir, habrá que esperar al resultado del CAMAS y el de CLER a ver si estos fármacos realmente demuestran lo mismo que ha demostrado la empaglifosina. Lo que dicen los metaanálisis que he mostrado, sobre todo, parece ser que la empaglifosina y la dapaglifosina son más similares, en el sentido de que la selectividad SGLT2, SGLT1 es un poquito más par que la canaglifosina, ¿no? Pero realmente los resultados de los estudios yo creo que sí que van en esa dirección. Pero como he dicho, en este campo es donde yo creo que menos efecto de clase, es decir, cuando tú hablas de los IECAS, hablas de los ARA2s, hablas de otras historias, en nuestro campo es bastante habitual el efecto de clase. Sin embargo, en la diabetes, pues es curioso, pero es así. Es decir, la rosiglitazona es retirada del mercado, en fin, con unas evidencias para retirarlas que yo creo que ninguno de los cardiólogos que estábamos utilizando la rosiglitazona decía, aumenta una incidencia de infarto miocardio, de verdad, y se retiró en base al metaanálisis de Nissen, que luego la FDA en el año 2013 dice, esto no está nada claro. Pero en fin, eso es lo que hubo. Entonces, claro, no se puede hablar de un efecto de clase de glitazonas, no sé si se va a poder hablar de un efecto de clase de GLP-1s, con lo poco que sabemos, en principio no, con lo cual, con los SGLT2, pues probablemente sí, pero tendrán que demostrarlo, evidentemente. Y otra pregunta es con empaglifosina, con la mejora del perfil de riesgo cardiovascular, disminución de peso, mejor tensión arterial, etcétera, etcétera, ¿existe algún estudio, algún proyecto, alguna idea en pacientes, por ejemplo, con una alteración de glucemia en ayunas, con una glicada que esté por debajo de 7, el poder usar este fármaco como una primera? Que yo sepa, no, pero no lo sé. La verdad es que, como decía un poco antes, realmente cuando hace unos años a los cardiólogos se les decía si uno se tenía que implicar o no en el campo de la diabetes, y bueno, y podía ser discutible o podía estar un poco sujeto a opiniones, hoy en día yo creo que esto cambia. Es decir, hoy en día nadie se plantea que un síndrome coronario agudo sale sin una estatina, porque ese fármaco mejora la supervivencia y los eventos de tus pacientes. Nadie se lo plantea. Hoy en día, cuando un paciente con una diabetes tipo 2 sale con un infarto de miocardio, sale con un síndrome coronario agudo, estamos hablando de prevención secundaria, y tienes una glicada mal controlada, por ceñirnos al estudio, entre 7 y 10, pues no sé hasta qué punto, si no asociamos un fármaco de este tipo, estamos haciendo mala praxis en este momento. Eso es porque hasta ahora no se habíais vendido, bueno, no sé, no digo, perdona, nos habían vendido que el asunto de la glucemia era poco importante para las complicaciones cardiovasculares, a todas las microvasculares, el riñón, el ojo y tal, pero las macrovasculares que casi daba igual, que era mejor bajar la tensión, el colesterol y tal. Sí, en este sentido, no lo he presentado, tenía algunas diapositivas, pero en fin, para no hacerlo largo, el UKPDS, aunque en los resultados iniciales no demuestra una mejoría de eventos macrovasculares, en el seguimiento a 10 años, claramente hay una reducción de infarto de miocardio y de mortalidad. Esto no se dice, pero esto es así. La extensión del UKPDS a 10 años demuestra reducción de eventos macrovasculares. ¿Qué ocurre con el ACOR, con el ADVANCE, con el BAT? Tienen seguimientos entre 3 y 5 años. Los seguimientos de los DDP4 también son limitados.
decir, el UKPDS empieza a demostrar efectos beneficiosos macrovasculares a partir del octavo año del seguimiento de extensión. Entonces, decir que el control del azúcar realmente no se acompaña de mejoría de eventos macrovasculares, en fin, yo lo pondría con cuatro interrogantes. Y segundo, en el UKPDS inicial, la reducción de infarto de miocardio fue de P0.052. Claro, como la P es por encima de 0.05, no reduce eventos cardiovasculares. Yo no sé si los cardiólogos estamos un poco, no sé cómo decirlo. Es decir, si está en 0.049, sí que reduce. Si está en 0.052, no hay significación. En fin, me parece un poco absurdo realmente. Yo creo que hemos sido, bueno, enhorabuena a los tres por las presentaciones, que la verdad han sido muy ilustrativas. Sobre el tema de la diabetes, sí que me gustaría añadir un tema, ¿no? Que los cardiólogos siempre hemos sido reacios a meternos con el tema de la diabetes porque no había fármacos que hubiesen demostrado reducción de eventos, ¿no? Pero ahora tenemos dos cosas. Tenemos fármacos que sabemos que aumentan por lo menos los ingresos en insuficiencia cardíaca o que pueden aumentar los ingresos en insuficiencia cardíaca y que no son los mejores para nuestros pacientes, con alguna duda, porque no son los objetivos primarios de esos estudios, pero vamos, que nos deben de poner un poco en alerta sobre qué fármacos no deberíamos utilizar. Y tenemos otros fármacos que sí que, o en concreto la EMPA, que sí que ha demostrado una reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca en un grupo de pacientes que es muy importante. Yo creo que eso sí que lo tenemos que tener claro, porque pacientes con insuficiencia cardíaca vemos todos los días y por lo menos saber qué fármacos podemos utilizar y qué fármacos es mejor evitar, ¿no? Yo creo que eso sí que lo tenemos que tener claro, y además que reducciones del 30% y pico de ingresos, 35% de ingresos por insuficiencia cardíaca, hay pocos fármacos que lo hayan conseguido. O sea, incluso los fármacos que se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca son reducciones muy importantes desde el punto de vista clínico. Respecto al aumento de incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, es únicamente con saxagliptina. Aunque la FDA da una alerta y con alogliptina también. Y me refiero con DPP-4. No, yo me refería en general. Sí, o sea, que en general los cardiólogos tenemos que saber cuando manejemos a esos pacientes qué fármacos podemos dar y qué fármacos debemos evitar, ¿no? Igual que las sulfonilureas, también hay 3 o 4 estudios que han demostrado ingresos por insuficiencia, que aumentan los ingresos por insuficiencia cardíaca. O sea, que tenemos que tener unas nociones básicas y no huir totalmente de... Pasando al tema de los PCSK9, yo creo que con el IPT del Ministerio y de la Comunidad Autónoma, bueno, la cifra del LDL-100 está claro, pero se me plantean varias dudas. Primero, ¿cómo manejamos el cajón desastre de la intolerancia a la estatina? Y segundo, ¿qué podemos hacer con un paciente con su síndrome coronario agudo? 5 está en farmacoactivos, estatina potente, dosis máxima, con ezetimibe, que tiene un LDL-90. Yo te contesto a la primera y le dejo a José la segunda. La primera es que, según recomiendan los expertos, no deberíamos hablar de intolerancia a las estatinas, porque es un término que da que la gente entiende como alérgico a las estatinas, o sea, algo parecido a que no lo puedes tomar. Y sin embargo, lo que se está viendo es que la llamada intolerancia, entre comillas, a las estatinas, es gradual. Es decir, puede ser que te dé muchos síntomas una estatina concreta a una dosis concreta y que esos síntomas se mitiguen mucho o no se den o sean tolerables con otra estatina diferente a otras dosis o a otras posologías. Y por lo tanto, en lugar de decir intolerancia a las estatinas como una cosa dicotómica, sí o no, es dosis máxima tolerada de estatina, es decir, aquella estatina a la dosis y a la posología y la índole concreta de la estatina que el paciente acepta o tolera, y en función de eso, ¿qué niveles tiene? ¿Que los niveles son correctos? Adelante. ¿Que no son correctos? Piénsate otras opciones. Por eso, quizá, yo no sé, yo no entiendo, pero quizá es mejor el término dosis máxima tolerada. De fumar y va a recibir una serie de fármacos que hasta ahora no recibía. Se puede dar, pero posiblemente no me muera yo de miedo. En cambio, te voy a contar un paciente que tenemos ahora en la planta que por un pelo no cumple lo que yo quería ejemplificar. Es un señor que me lo mandan para ver si lo meto en algún estudio de estos, porque ingresa con el tercer síndrome coronario agudo en un año. Tiene estenosis en los tres vasos y en el tronco. La última vez fue en diciembre. Está recibiendo todo el tratamiento. En vez de clopidogrel recibe prasugrel. Entonces, la única cosa es que el médico que me lo manda decide añadirle ezetimibe y con eso el LDL la bajaba a 30 y tantos y lo dejaba en paz. Pero si me hubiera llegado con un LDL de 75, yo a este paciente no lo hubiera metido en el estudio.
yo le hubiera dado abierto pues al glucomac tranquilamente, o glucomac. ¿Por qué? Porque es que va, te está diciendo que va por el tercer síndrome coronario agudo en un año y está recibiendo ya no solo el clopidogrel, sino el prasugrel, y es que realmente tiene extensa hasta el tronco. Entonces, yo creo que hay que valorarlo todo mucho. Entonces se trata un poco de individualizar teniendo estas cosas en cuenta. Ya que estás ahí y que sabes mucho de esto, ¿qué te sugiere este asunto de la hipercolesterolemia familiar? ¿Tú crees que a los cardiólogos, digamos, prácticos, clínicos, nos importa mucho que sea familiar o no? ¿O, contrariamente, el que una de las indicaciones de estos fármacos sea específicamente la hipercolesterolemia familiar nos va a hacer pensar más en diagnosticar esta enfermedad que hasta ahora yo creo que la teníamos un poco olvidada? Pues en estos meses, hasta que salgan los ensayos definitivos, cuando salgan todos creemos que van a salir positivos y que va a cambiar. Pero en estos meses, efectivamente, la puerta de entrada puede ser un poco esa para algunos pacientes. Entonces yo creo que esto va a suponer que nos vamos a revisar los criterios de hipercolesterolemia familiar y vamos a empezar a pensar cuándo podemos diagnosticar a un paciente de eso y, con esa disculpa, pues utilizar un tratamiento que creemos que va a ser efectivo. Igual que otra de las cosas que prevemos que pase es que si al final se demuestra que estos fármacos van bien bajando mucho el colesterol, pues aquellos médicos que al final bajaban la estatina de dosis más alta, o sea, al cabo del síndrome coronario agudo muchos quitaban la atorvastatina 80, o porque el paciente decía que le dolía un brazo, o porque me parece mucho. Si luego se demuestra que bajando el LDL mucho más la cosa va mejor, ya entonces la atorvastatina 80, la ROS de 40 ya no va a aparecer una cosa tan tremenda. O sea, esto va a llevar consigo una serie de beneficios educacionales para nosotros. Muy bien, bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Agradecer nuevamente a los ponentes el estar aquí a estas horas y el ceñirse al tiempo, y a la sociedad y a los patrocinadores por la charla.